Suscríbete, YouTube, Luis Corporan, Vamos a aprender la feo. Así que comenta desde dónde tú estás viendo esta vaina. Bienvenido, sujeto oro en la casa. Ay, bobo. ¿Qué es lo que es? Eh, Sujeto, bienvenido. ¿Y qué es lo que tú dices? Estamos tranquilos, manito. Estamos tranquilos trabajando piles, encondido en los montes y resolviendo piles vaina. ¿Cómo encondido en los montes? Sí, sí, porque me atrincheré ahí como en dos mil metros para allá, para ese lado de Jarabacoa. Ay, coño, Jarabacoa. Sí, tú sí, o sabes que estamos entrando ya en edad y lo que nos sale es disfrutar. Pero en Jarabacoa vaina trabajo, chilling, reclinado para atrás. Yo, cómo te digo, en lo, yo a cumplir 40 años ya el año que viene, gracias a Dios. Uh -huh. eh, yo soy un tipo que yo he tratado como de ir ubicándome, para que nadie me haga bu. Pero ubicándote económicamente. Mi comodidad, el problema mío no es monetario, gracias a Dios, tú me entiendes. Tú estás soldado de bolsillo, Heavy. Yo no estoy soldado de los bolsillos, yo estoy soldado de la vida. No pero hay tigres que te montan y que te confunden porque tú no haces bulto y, y, y a qué hay que hacer bulto para que te la den. No, que yo soy sujeto a oro Yo no puedo tener con la nueva ola Que tiene esa preocupación de que, de que yo la tengo, yo la prendo Yo vendo, yo mil cadenas, yo mil vainas Y yo se le celebro su vaina a los tigres míos Que están en esa onda Pero yo no puedo tener con ese güey ¿Qué es lo que con la música sujeto? ¿Tú estás chilling? ¿Tú estás puesto? ¿O tú eres de los artistas que no le importa Está pegado o no está pegado? La música está complicada ahora mismo Porque, por ejemplo eh, Si tú te fijas a la nueva ola Yo puedo tener con 15 o un 10% o sea, me refiero ya en cuanto yo puedo participar en cualquier vaina y dárselo y apoyar a los tigres míos. Pero tú sabes que esto, todo el mundo tiene su tiempo y su momento. Pero yo, Gracias a Dios soy un, artista, soy un artista ya sólido, que todo el mundo me hace mi coro. Eh, gracias a Dios me empanto ¿Te respetan? por ahí. Sí, me empanto por ahí con mi pasaporte, toco mi 30 o 20 y pico de party. El Vengo diablo. con una cola. Sí, normal. Yo tú tres pero 30 y una girecitosa. Oye, ahora, bebé, yo tengo ya 18 años en esa onda, gracias a Dios, y, y, y no tengo preocupación de pegar un tema o no. Yo soy sujetor y ya, y la gente le gusta el material del loco. El bobo y el show y la vaina que tú haces en vivo. Sí, porque, por ejemplo, hay artistas hay artista que están en la palestra que quizás están pegados, pero eh, eh, el 80% de habitantes... Son como decimos las nuevas ola de ratones. ¿Cómo? Pero claro, pues tú no vas a llenar un par a mí de loca vieja porque eso no procede. Los tigres que van a los par de nosotros son los tigres que dicen: Los tigres tienen cotorra y los tigres bacanos empresarios vamos para allá a ver loco. O sea que ahora mismo los que están en los primeros lugares no llenan con el público que tú llenas, no, la discoteca. No, como te digo, nosotros somos. Hay par de artistas que estamos en esa onda que tenemos un público remezclado. Se pueden cobrar par de furufas porque eso no importa. <laughs> Se colan su furufa y su, y su paquetero. ¿Cuáles son los artistas heavy de élite a nivel de tocada actualmente? Miguel, los Secreto, Sujeto, omega, ese tipo de tigre así. ¿Tú me entiendes? Al entra ahí. Al azar está colado, sí. Al -hazá. La nueva ola de los tigres de ahora andan joseando duro, por eso te pueden tener una agenda. Reventada de pari Mucho. Pero no es la misma tarifa, ni el mismo calibre, ni el mismo público, ni la aceptación, manito. ¿Y cómo se logra eso? Porque hay muchos muchachos que en dos años se creen ya... Es la camada, porque tú ahora mismo un artista sube con tu y su público. Sí. Entonces la vaina está de pinga. Hay artistas ahora mismo que tú le preguntas por un par de gente de, de, del 2000 y te dicen, ¿cómo así? No me acuerdo. Es eh, bobo, entonces... Nosotros lo que nos sale es venir educando a los tigres. Mire, ese era Fulano, Te fue que le abregaba a Fulano y así sucesivamente. Cuando sujeto Beso menor En encampanado, me encanta. Número uno, yo soy la pámpara y se ponen con uno de los tuyos que ha pasado un par de veces. ¿Qué tú piensas del ejito? No, yo, gracias a Dios, nunca he tenido esa controversia de, de que esos chamacos de la nueva ola le faltan el respeto a los tigres míos porque uno lo que pare dándose a esos tigres. Mm. Sí, nosotros somos de los tigres que decimos fulano va. Hacen, hace un tiempo largo. No yo... me hagas recordarte par de meses. Que uno dijo que se quedaron siendo duros. Ah, no, pero eso fue un código pasará y está ah. bien ahí. Entonces, eh, hace uno, unos meses largo yo le dije a Don Miguelo, en su casa le dije, tú has visto un chamaquito que le llama eh, eh, Yaisel. Uh -huh. La melodía, Yaisel. Tiene un flow demasiado bacano. Porque por encima de toda la no nueva olas, él sobresale. Es bueno. ¿Entiendes? Eso de embocero han andado al diablo. Yomel también, y, y esos tigres tienen su feeling. Hay mucha gente en el medio, sujeto, que ahora mismo a nivel de redes sociales la tienen prendida feo. Hablamos de figura. Mm -hmm. ¿Tú te has tú te relatas con el doctor? Usted es tan nítido. No, el doctor siempre ha sido mío. Lo que hubo fue una confusión. ¿Pero por qué? ¿Porque tú le ratrillas que cualquiera dice son enemigos? Eh, no, porque es que yo cuando bajo la pesada. Y es más a los tigres míos que les bajó la pesada porque no pueden faltar. Diablo tuyo y dándole así. Ah, pero que a los tigres míos es que yo. Lo, lo, no, lo... pero tú lo públicamente, o llámalo en privado, Fulano, que es lo que es? No, el doctor y yo nos hemos matado en todos los sabores, olvídate de eso. Y el mismo Foque y yo y todo el mundo y todos los míos yo. Y pero bien. nosotros llevamos una línea, ¿me entiendes? Que uh -huh. nosotros no, 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 no violamos un código ya masivo. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero esto está de pinga. Luis, ni tú a mí no me ves ningún programa por eso. ¿Por qué yo voy a andar loco? ¿Por qué? Porque en ese edificio yo freno sin llave. Yo entro, uh, 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 porque saben que uno no se va a pasar. Uh -huh. Es más, yo puedo tener vaina con cualquiera ahí. Y tú entras normal. Normal, porque yo no puedo faltar. Porque no, claro, hay, de, claro. hay, hay luz verde para yo poder te, coger una vuelta. Pero un tipo educado. Tú no, tú no te vas por ahí. Entonces, uno es bacano y es responsable. Ahora hay gente que uno no le copia. Tú. Te, del medio que tú no el 99% yo no le copio porque yo quiero que tú sepas que yo en ninguna entrevista que voy a mí me llaman, yo voy y yo. Sí, es verdad. ¿Qué es me verdad. da para eso? Voy para ti, Luis. Voy para allá. ¿Me entiende <laughs> Voy para allá. Pero ya esa nueva moralidad de que Luis ni pregúntame esto, no, 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 no yo nunca he usado nada de esto, esto es natural de China. Aquí tú me preguntas lo que tú quieras, yo te respondo lo que me naca. No crees tú, sujeto, que al nivel que tú estás, y te lo voy a decir, aunque tú te quilles, esa ratería está y enseñando ripio, de que ¿Y que no es mío, oye ahora, fulano, dale el look que eres tuyo. No porque, si so porque, no te eso ponen fue, el dinero, no, tú no, 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 no necesitas eso. No, real, eso fue un accidente natural y yo no puedo. Está dándole cabida a eso, ni tampoco retratarme, ni tampoco venir a gritar con eso. Ese mi guapo me lo está mandando y estoy siendo y ¿Qué hago? Me mato. Ay, no, disculpe. Que disculpe qué. Es lo que se está dando ahí. Y mamando también. ¿Me entiendes? Ahora, los tigres se pusieron más creativos que las mujeres. Los tigres, no los pájaros, los tigres. Escribiendo. Claro. Ay, mi... Ma... Entonces la venta subió de los dos lados. No, porque eh, no es un orgullo tener que un sable. ¿Qué no? No, el orgullo no es tener Atención, sable. Atención, tigre, eh, dice sujeto que no es un orgullo tener un sable. No, no es, no es, el orgullo no es tener sable. Es eh, eh, quizá saber manipular eh, 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 la carne, vaca. Porque las mujeres, tú sabes que se te abren ahí como una macota y tú tienes que hacer dirigencia. No, siéntate ahí, mami, y hazme la sombrilla. Claro, no, 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 no uno, uno, uno trabaja bacano. Gracias a Dios, uno hace su diligencia, pero que a mí no me llenó nada de eso. Se filtró un videito, no te va a volver loco. No, hombre, eso es viejo. Ahora uno anda dado al diablo, pero uno está ¿Y, chido. ¿y qué es lo que con la dos ¿Eso es un vaina sonido? No, la mella, no, la mella, tú sabes que la mella. Son amiguitas son... No, la mella yo le acepto a toda su vagabundería porque son chamacas que me conocen mil años y andan en su dili y yo puedo hablar claro de ella porque ellas son una vaina. Ya son chéveres. Hay muchas mujeres que le entraron, que, que, que esas dos mujeres, y yo te vi defendiéndola, que yo dije, no, porque yo estoy claro que ellas no son grupi. Ellas no son grupi. Lo que pasa es que cuando una mujer, yo siempre le he dicho a una mujer, ajá que quiere estar en esto, le digo, mira, tienen que tener cuidado, porque los tigres por, por sonidía queman a cualquiera. Claro. Después que sucedió eso, de que yo daba un par de besos con la mella la jodera yo me estaba curando y burlándome con ese diente de la mella reventado. O sea, tú veías todo. ¿Tú veías todo esto. Sí, porque es que yo, yo sí tengo eso: que yo. Eh, eh, eh. Sube, sube, sube al segundo nivel, sube al segundo nivel. Vamos a esto, ven. <laughs> Vamos a esto. Esto en vivo, señores, me banda. Ok. Hay una, hay una girl ahí, la segunda que suba. Oh. Vamos a esto, que se pare por ahí, que se parque por ahí. Ya sé que tú tratas los eh, pero acá, un hombre delicado. ¿Y qué diablo es? Eh? No, hay una, girl, hay una baby girl. Ubica, no, siéntala ahí. Que me voy a entregar una vaina, siéntala ahí. Okay. Ne un negocio de una vaina, un negocio que Está pose. bien, está bien. Mira, eh, eh, eh. Tú estás en el día en viendo todo y lo tigres rápido. No, porque yo tengo la confianza de las mujeres que me conocen curano. Toma mi teléfono, cúrate ahí. Lee lo que me mandó fulano. Déjame ver qué es lo que dice ese día. Digo, mira, ese va, ese no va, ese corre, ese no corre, se habla mucho, de esto. Fuera. ¿Tú de pura? Claro. ¡Mano! ¡Claro! O sea, después que yo pasé, ahí debe pasar fulano. Óyeme, cuando yo me curaba era con ese con ese celular de... ¿De, de, de, ¿De quién? De Ajá. Ay ay ay, 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 ay! ¡Ay! Pero da guardia. Pero tigre. por ahí, suéltate tí, ahí. tuyo. Que tiraban. Sí, pero que a mí no me a mí, eh, eh, a mí no me espanta nada de eso, porque eso es parte del juego. ¿Tú me entiendes? Eso es o sea, tú estás juego? claro que una mujer es tuya y puede un, un tipo caer en una tentación y que de hola, ¿cómo tú estás? No, porque yo te la voy a poner cómoda. Por ejemplo, Ajá. Eh, eso es normal en los tigres. Estamos si tú coges esa prisa, tú sí tienes que tener conocimiento de cómo es la mujer. Que tú lo vas a ver. Exacto, entonces la mujer tiene eh, 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 la, la maña de cuando hay una vaina coge pan de la persona que supuestamente te molesta. Uh -huh, y uh -huh. yo no pertenezco a esa nota. Yo soy un tipo muy open, yo soy bacano. Hey. Pero me molesta cuando tú a los tigres le das el acceso y no quieren, entonces lo quieren hacer en Dios, y uno lo hace <laughs> queda malta, morena. Para que respeten los tigres. Quieren violarte. Cuando te no, quieren... el que me viene a mí, dije que con una vuelta, de que con una jeva que yo tenga, ese 10 yo lo pongo ahí. Digo, mi, mi, y entonces, ¿qué es lo que tú me dices? Pero es que yo entiendo que no te puede faltar. Entonces, si andan po entonces ponen las mujeres, como... ¿tú sabes cómo yo le escribía, mandaba 10 a las mujeres? Ajá, ¿cómo? Yo estoy loco por 5 a ti. Sí, que no lo van a publicar. Ahí Dios. Sí, ahí Dios, pero digo, sí, no es más de ahí. Olvídate de eso. Tú me avisas cualquier vaina. Eso dije, hola tú, ¿qué lo que es? No, nada de eso, nada de eso, nada de eso, dime, madre. qué chula tú estás, y de perra. <laughs> y cae en la mujer <laughs> del medio así. <laughs> es algo picada diferente. <laughs> <laughs> no, no, yo soy, no, no, yo soy bacanísimo con las mujeres. No, eh, que... O sea, en tu vida no entra ningún momento romanticismo de que vainito unas flores. Fulana, te voy a pasar buqueta noche. Necesito una flor. Una... Yo soy, yo soy 24-7 amor ah y paz. Yo, yo soy 24-7 amor y paz. Yo soy bacano con las mujeres. Ese es el quille de los tires, que yo no soy cadena inmediata y paquete. Con las mujeres, ni jipeta yo soy yo, esto que está aquí, mira. Sin bulto. Todo eso es lo que hay. Un polo mochado y normal. Pero estoy blindado. <laughs> hay okay. que hablar conmigo. Es en el departamento de las mujeres. Y ya era Rafael Solano. Tú eres un tipo elegante. Mm. Que los tigres, los del otro lado se hacen, se imaginan cosas. Mm. Se ha tratado uno de, de hacer una propuesta indecente a sujeto vía 10. Esto <laughs> es lo que hay. Pues hay tigres creativos Pero pues, para que yo le dé No, no De lo que tú quieras No, porque hay tigres que Hay tigres que me han invitado A vainas raras con su mujer Pagándome un par de pesos Y yo lo he hecho muchas veces Pero fuera de aquí Aquí no Porque Dime tú no, tigres, no, 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 Pero Estos tigres no están ready Para verme a mí moviendo o sea, un, la cintura Un tigre que no suple Quiere que otro venga a suplir Para él ver No, porque hay un morbo No es que yo no dan la talla Porque yo tengo los señores míos seleccionados ¿Cuáles son? No <laughs> Ponlo. Oye, cualquiera vende uno, vendo uno. Diablo. Tira uno para adelante. Tíralo, pa tíralo. Diablo. Es que es mío. Pero voy a hablar. Me la debe. Ay, coño. <laughs> debe. Pero, pero, pero es tuyo y ha compartido. No, ese es mi papá. Ok. Don Miguel. Anda al diablo. Don Miguel. A Don Miguel no le gusta que yo sea la mujer y se la pase ahí, Ey. Venía. Ey. Sí, venga. ¡Ey! Sengara yo, van y pásamela. Toma. Porque él dice que son más suaves. <laughs> ¡Ya! Sí, yo le doy más suave. Ya El no tiré otro más porque entonces hay problema. Déjalo ahí. No, porque los tigres míos ya están casados con los tigres que ya se han Y están quitados. No, no, ellos no se quitan, pero ellos se manejan. Vea, que esa mitad con Don Miguel, o de ustedes, que va afuera de un. una canción, de grabó un disco. Ustedes ni han hecho de que coro de música y vaina. No, claro, nosotros hemos grabado. Eh, eh, Par de temas bacanos. Sí, pero Lo que, que no es que... prioridad, no le dan como tanto sazón a esa vaina. No, porque es que nosotros ya te entramos en la línea de disfrutar. ¿Me entiendes? Uh -huh. Nosotros somos unos tigres que nos aparecemos en los pares de cada quien y. De repente fue, hasta ah, activos. Nosotros lo nos chocamos en uno. En matar. Era Don Miguel y de la, de la nada yo era sujeto con un micrófono. Sí, yo llamo el personal, digo, voy para allá, mi romo, mi vaina, y le dejo una cuenta al diablo. Fu, no fuimos. Ande, quiera le dejo lío a los tigres <laughs> míos. Para eso que están los tigres míos, para yo hacerle lío a ellos a mí. Abierto y te fuiste. Exacto, yo me entrego a las mujeres de ellos, yo le paso la mía. Fulano, vengo ahora. Esa es la casa tuya y mía. Y reguero, barre tú Y fue con todo. Que dijo una dama en un momento, en una entrevista contigo mismo, tu amigo Crazy también entraba en ese mundo. Crazy estaba en el clan mío de los cingadores, pero ya él no está ahí porque está heavy con, con su... Eso era cuando él no estaba en vaina. Cuando él estaba ahí empezando con, con, con la loca mía, con la mujer más linda. ¿Sandra? Eso es la mujer más bella Que es de la mujeres Que tú más respetas también Sí Porque tú no te gusta li... Ve acá Tú tienes algo Para darle entrevista a mujeres Porque tú como que no asaran. A me... mí no me gusta hablar Con las mujeres Porque las mujeres Quieren ser muy creativas ¿lo? Con la entrevista Y creo que Incluso mira Yo pensaba que esta chamaca Que, que chipiamos, ¿Cuál? La Víctor, Y yo pensaba Que era una estúpida Esa tipa está todo Está bien, está bien Ella está todo te digo, Tato, por cómo ella se desenvuelve. O sea, ella hace su trabajo. No, ella te da tu macarazo. Si tú entras en su nota de ella, uh -huh. porque yo soy 100% rulada. Pero, ¿por qué esa, esa lejanía con las mujeres? Háblame de no ahí. No quiero saber de mujeres adivinando por un micrófono, mi hermano. Estas mujeres tienen que educarse. Adivinando. Sí, estas mujeres tienen que saber que lo que un co ustedes mismos tienen que saber seleccionar este grupo de furufa con un micrófono. No, no, pero hay mujeres preparadas en los medios. ¿Preparadas de qué? Preparadas para llevar y comer y soltarla. No me hable de eso a mí. O sea, tú no respetas a las mujeres de los medios. ¿Cuáles son las mujeres de los medios? Mencióname tres mujeres de los medios. Joni Estrella. Sí. Eh, la misma Vitaly. Sí. Caro Brito. Caro Pase y Ciruela. Fogón. Es mía. Es tuya, pero pues, entonces tú la respetas. No, Porque yo no puedo tampoco. Eh, 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 Amelia tirar. Alcántara. Yo no puedo tirarla por el piso. Son no, diligencias no. de la comunicación. Tú me mencionaste un tro de diligencia de la comunicación. Amelia es una diligencia. Claro. El fogón es una diligencia. Eh, ¿Quién más? Caro es una diligencia. Pero cuando yo te hablo de una comunicadora, manito, estamos hablando de eh, 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 Carolina Aquino. Sí, sí, sí. Estamos sí. hablando de. Eh, eh, eh. Coño, estas mujeres que están activas de verdad, Jenny Blanco, son mujeres que han sacado tiempo para estar ahí leyendo su vaina y preparar para esto. Jessica Pereira, que no andan violando código. Jessica, por ejemplo, Jessica, Jessica es un material, pero yo no me siento ni matado con Jessica, ¿por qué? Porque Jessica, no sé, Jessica se ha dedicado a violar código, una tipa que yo la quiero y la amo, loco. ¿A violar código? Sí, sí, porque por ejemplo, si tú eres mío. Oye, ¿cómo es esto? No importa que El sistema es sujeto, dale. No, oye, ¿cómo es esto? Si tú eres mío... Y tú tienes una gente aquí... Que va a remeter conmigo... Y tú la dejas tú sabiendo que lo que es... Tú eres un idiota... Porque ahí mismo tú... Pero, ¿cómo así? Si ese tipo es tiene Ah, no. ¿Qué? Que fulano es Tieti... Y te queda así... No. Mochado ahí mismo. Tú le cortas el agua y la luz. Normal. Normal y radical. Y yo soy un tipo... Yo soy un tipo de nación, lamentablemente. Si tú eres mío, tú eres mío. O sea, ahora mismo tú me dices que con ella tú no te sientes en una entrevista. Con Jessica. No, con Jessica yo no tengo nada personal, pero no sé. Ok. Sí, porque el mundo da mucha vuelta. No, te está hablando claro. No sabe hoy, pero no sabe de mañana. Ella tiene una loca ahí ah. en el. Coño. Tranquilo, fluye. Suave, un una vaina. Dale, Mira, está entonado. Dale. Fluye, va la vaina. Mira. Ella tiene, sigue, concéntrate. Jessica, eh, me averiguado un código a Jessica. Jessica tiene, tiene en el panel de ella. Ya, pues déjame callarme. Pero es, dime. Es que se ve feo. Ah, no, no. Sí, sí, sí. Si tú entiendes que no puede, no lo diga. Si me da otra nueva, hablo. <laughs> Para pegarle la culpa a la cervezas. <laughs> no, no. Yo no me manejo así, pero ella tiene a mitad de que me quieren y me aman y le gusta como yo. Se acabó la vaina. Entonces, punto y paquete. Dice que, que en Juan que busque A. y tú no tienes cerveza aquí. De toa. Tráele la jodida cerveza. pasamos Eh, Copiche. Pásame la República que está ahí. Chupi, chupete. Tráele. <laughs> no estamos hablando de ay, cerveza. Ay. No metas vainas raras. Eh, <laughs> ey, ey, cuidado. <laughs> no, cuidado a ti. Cuidado con la tuya. Cuidado. Mira, sujeto. Ahorita me Pero lo mandan tú, a esa empresa. Dime. Tú no eres un tipo como muy cerrado. Porque va, vamos a algo. Sí. Lápiz te puede ratrillar y con Lápiz tú le das un chance. Ejemplo: Lápiz. Pues digamos que Lápiz se levantó sujeto en Instagram, que yo sé que él no lo va a hacer. Pero sujeto, no quiero coro con usted, estoy quillado. Pero tú no lo vas a ratrillar ni le vas a retirar a tu amistad. Es que lo que él diga está bien. Todo lo que Lápiz diga está bien. Porque es lo mismo todo. Y si una gente en un micrófono haciendo un comentario, te, por ejemplo, te lo voy a mencionar. Dale. Juan Esteban, vi que tú lo ratrillaste ayer. ¿Quién es Juan Esteban? O sea, el que está en el mañanero, que él hace farándula, un, un blanquito. Enséñame Juan Esteban. Pero tú subiste un post, tú subiste un post de él hoy. Eh, 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 el gay. Sí, sí, Juan Esteban, sí, 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 el mismo. Tú sabes qué es lo que pasa con ese muchacho, que yo, yo como que nunca he hecho coro con él, tenemos gente en común y yo antes de yo, porque hay un código que la gente no sabe. Yo no hablo por hablar ni, ni tengo ese mal manejo detrás, de, de ratrillarme. de que no, 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 no. Yo, cuando un, una persona de la comunidad eh, 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 me baja de que me baja de que de que de que pa intenta de que no se llame yo le bajo la pesa por la línea que a ellos menos les gusta. ¿Pero por qué? Porque aparte de que yo no corro ahí, se me ajunta todo al mismo tiempo. Se me junta todo al mismo tiempo. Todos los seres se te montan. No, no, yo no pertenezco, yo no, no corro ahí. Y respeto eso. De ahí para allá. Cuando esa gente se ponen conmigo, muchacho, he muerto que quiero ver esa gente. Pero tanto así. Sí, por la salud de mi madre, loco. Entonces, ese tipo, yo lo he visto un par de veces arremetiendo de una manera conmigo que tan siquiera es para pa acaparar mi atención, porque ¿quién soy yo? Yo, ah, no, va un tipo que dispara por aquí y te suelta unos numeritos bacán O sea, tú le diste un seguimiento, ¿no fue de que hoy tú te levantaste y viste? No, un video? porque yo soy un tipo que yo paro medicándome eh, en las redes. Viendo, comenté aquí. Sí, yo soy un tipo que yo soy mi hogareño. Okay. Yo paro con la loca mía desnuda ahí y un YouTube prendido y comiéndome la vaina y mirando para allá, Ruli. Digo, ¿y qué es lo que dice? Que este, este cada vez que, porque tú puedes decir, a mí no me agrada sujeto, sujeto. Que se vaya para el diablo, esto y esto, pero cuando tú dices que yo soy un aqueroso Ah, porque él lo dijo. Cuando tú dices que yo soy un tipo sucio y aqueroso me acuerdo de todos los postes que yo tengo en mi casa, todos los perfumes y, to, y, y, y todo mis ropa y mis mi vine, y se me monta todo eso. Entonces yo te yo te veo a ti, y te veo a ti, y te desfifarro a un nivel que eso no tiene madre. Coño, pero eh, porque eso es. Porque no hay eh, pues, nada que llega más que un maldito macón en decadencia. Me pasé. Coño, bro, Edita, a lo mejor. Le diste duro y vaina y utilizaste no. término y vaina. Cuando ese muchacho, cuando eres tú lo tratas y te cae vaca Ahí es que está el problema. Ahí es que está el problema cuando tú arremetes y tú no estás ready para que te monten. ¿Me entiendes? Porque ellos saben cómo es que yo bailo en las redes sociales. Y es un tipo fuerte, sujeto. Voy a aprovechar. ¿Qué? El tipo está fuerte. Fuerte soy yo y fuerte estoy yo. <risa> <risa> que yo no vi, está pegado. Son otros miles. Pero, o ¿sabes? Tú estás cortado también. Yo papi. tengo fuerza. Yo, yo te levanto hasta el diablo lleno de odio. Yo. Pero el problema no es de manotearnos ni de matarnos. Es que no pertenezco. Y ya. ¿Me entiendes? Entonces tenemos gente en común. Yo borré el post. Yo dije. Sí, quita eso. Sí. Y me sentí mal que yo vi que me seguía y le di. ¿Tú lo seguías? No, él me seguía a mí y yo lo bloqueé. Porque tú no puedes posee una persona que te repugna. Diablo, pues te molestó y te quilló eso sí. Sí. Por ejemplo, la Bernie, yo no pasaba la Bernie. Tú tienes problemas con la comunidad. Mira, te lo cuento. La mm, Bernie. Uh -huh. Ronnie Jiménez. No, hombre. Pero pasó una vaina también. Juan Estev. Públicamente. Mira, hay personas de la, comuni de la comunidad uh -huh. que están enfermas. Yo me he puesto a estudiar cada uno de esos personajes de, de las redes sociales de los de los GLTV de los lo, LG, okay. okay. gays de los gays lo gay, que, que de los gays de la comunidad yo me he puesto a estudiarlo cada uno de ellos y yo me doy cuenta uh -huh. como que la mayoría tienen como esa enfermedad una de querer ser mujer y la otra es de ser famoso y una ñapa tercera de accesibilidad y no hallan como Por ejemplo, ese tipo de personas deberían de ser los más feministas del mundo. No, ellos quieren ser mujer y no quieren saber de las mujeres. O sea, tú analizándolo y mirando. Sí, porque yo soy un tipo que yo estudio mucho las cosas. Entonces, todo el mundo no está ready para pa, pa este tipo de personas como yo. Yo soy muy sincero. Sí. Lo he dicho un par de veces. A mí fue Mel, Mel que me enseñó a tratar ese tipo de personas. Ah, porque tú, tú, tú eres homofóbico. Yo, yo no soy homofóbico, quizás soy algo peor. ¿Cómo, ¿Pero, pero ¿cómo Sí, así? sí, sí, sí. Sí, real. Quizás soy algo peor. Pero cuando te falta, no di que, que viene. No, no, a... déjame ponerte claro. Okay. Yo soy la persona que sabe tratar más un gay que cualquier otro tipo de gente. Pero yo no corro con esa línea. O sea, no sé si tú me entiendes. Los te, lo, te respeto, yo lo bien. amo, lo quiero y los cuido pero y los no trato. Te pase. No, le rompo la boca en, en automático. No, 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 yo no voy con eso. No, no, no. No, nada de eso. O sea, yo no quiero no, pero que perate, me trata. Espérate, tú eres un, espérate, porque te voy a decir algo, tú eres un artista. Déjame y explicarte. Un, y uno de esas puede ponerse nervioso y tirar mm, un manotazo. No, yo trompa. No, pero un fanático. Déjame explicarte. Para que, para que, para no. pa ver si me entienden, mira. Mira, hay un tipo que yo lo quiero y lo amo. Y lo mismo y se lo aplaudo. José Ángel. una no estrella? José Ángel es un tipo que cuando él se refiere a mí, me da la madre, Rian. Pero él dice lo que hay, no lo que no hay. Uh -huh. Entonces, esa enfermedad de El sujeto esto, el sujeto lo otro. Bárbaro, no, to no todos ustedes han tenido la oportunidad, tan siquiera ni de verme de cerca. Pues posiblemente por eso hablen cosas que no son. No, es que el gay que se me acerca a mí, ven tan siquiera como, como huele la piel de este tigre, ellos sienten el ki. Entonces, cuando ellos quieren disparar, Rian, hablan de una forma que yo sé, es que por uno pagan todo, ¿eh? Está bien, pero de ellos, aparte de José Ángel, no hay otro que te caiga bien, un Enrique Crespo, un... Enrique... me respeta y me copia. Ali David, David también. Y esos son tipos crueles. Pero ellos saben lo que es cruzar una, ellos saben que a mí no me gusta nada de esa vaina. Ay que todo es complicado. No, que que no, no, no. Está bien, suéltalo te yo. Juan Esteban, si el tipo dice ok, me pasé por el término que utilizó, tú lo chanceas o le bajas a eso. Es que, yo eso. No, es, que es, es la parte que a mí no me gusta. A mí no me gusta que tú me bajes la pesa para después devolverte, porque ya eso queda ahí. No, yo no soy de eso, yo no soy de lo que tú dices, de que el sujeto es tu y este, después este, este, de que no, sujeto y fulano, no, yo no corro ahí. Mira, yo estaba en estos días en el edificio hablando con David Jiménez. Digo, David, oye ahora en telemicro, dije que esto y esto y lo otro, porque yo estoy entrenando un tema nuevo, Ajá. y estoy ejecutando una vaina, y me llaman sujeto que tú le dijiste a un camarógrafo que estoy y este. Digo, ese hijo es su madre. Tiene 20 años, poniendo esa maldita foto. Tuve que mentarle a la madre en el aire. ¿Me entiendes? Digo, tu madre para el, pa el, el control diseñador master. gráfico. <laughs> Cambia la maldita foto. Sí. Ah, no, el sujeto U. Gran vaina. Es que esa actitud es de es que inicio. No, es que yo sí de verdad. Gran vaina que yo no vaya a telemicro. no. No, un programa muy bacano y esto, ok, pero yo siempre lo que se la daba y la aportaba a ellos. Yo fui que le celebré a ellos el primer aniversario de Telemicro y yo andaba con una oficial, diez policías y tres coroneles que tenía que entregarme al otro día a la justicia, ah, que tenía un problema. Sí, yo me acuerdo. Y ellos no agradecen eso. Mi hermano, miren, métanse a Telemicro por el ojo del culo. Para que ustedes estén claros que a mí no me importa esa mierda. Es que no, mi hermanoide. Yo soy un tipo que está preparado para vivir hasta abajo del puente. Yo no soy el tipo que tú puedes ver por ahí en la calle y te va a burlar de él porque yo, yo te sigo el coro. Tú lloras y yo lloro. Ña, ñá también. Y amén. Y nos jodemos los dos. Nos jodemos los dos. Somos ricos los dos. Somos... A mí no me preocupa nada de eso. Por eso. He aprendido a tener, lo he dicho un par de veces, amistades de grandeza, de mente y del bolsillo. Yo no pierdo mi tiempo con gente que no signifique nada a mi lado. Yo tenía 200 Guaremates, robando. Celebrándote los chistes. Robando, chivateando, poniendo huevos y gatando. Yo tengo, una, un, yo tengo una economía que eso no tiene madre. Ahora que los cuartos rinden. ¿Cómo el sujeto se maneja detrás? Tú tienes tu seguridad, tu choque. ¿Qué seguridad del diablo? A mí me atracan fácil. Yo ando dado al diablo. ¿Solo? Con un aloca al lado siempre. Dos machetes y una pistola. Ah, no, pero espérate, tú andas re guardado. No es reguardado. Que tú andas, no, pero yo ando eh, reguardado. Pero yo lo que no, yo lo que no ando, digo que con un paraguayo. He notado que tú, como que soltaste a las mujeres de los medios. Ya no te están pegando mujeres de los medios. Yo nunca he estado con mujeres de los medios. Pero te pegaban. Es de la orilla. <laughs> ¿Y te la pegaban, que fulana por aquí. ¿Será que ha bajado la venta y no le ven el mismo feeling? Lo que pasa es que yo soy un tipo que es para lo que me da. O ella está muy sonidita y tú te estás cuidando. No, es que, por ejemplo, es que yo nunca me vendí así. Por ejemplo, yo me vi la raro diciendo, hasta ti hay par de esas mujeres de los medios que le maman a uno. ¿Y qué me importa a mí eso? Dice que, que eso es bacanería. No, eso es no. pariguayería? Sí, sí. Entonces no, yo soy un loco que cuando me da para romper una loca, ¿qué? ¿Sé? ¿Hay alguna ficha en los medios que te cae bien así? Tú se coño, ¿Y que una jeva de los medios, así heavy, que tú haría una buena película en una noche. Y una pregunta, ¿a ¿qué tú le llamas medio? Vamos a ver. No, una presentadora, una artista. ¿Y qué presentadora del diablo? Porque ustedes ven toda esta grupi en las redes sociales y creen que son comunicadoras. Quítate eso de la mente. Pero está bien, las que salen en televisión, las que están a cantar. Hay mujeres que están en la música que se ven bien y que están solas. El certificado mío de una mujer se bacana ellos revisar el Es que este hombre te diga, es complicado. Tiene que estar bacana porque a mí me gusta también que me mamen el culo. El beso negro. El beso negro, no, el gris, el rosado y el morado. ¿y ahora... Oh, ahora yo entonces espérate porque tú has tocado un tema que los tigres van a, ahora mismo a cuestionar tu sexualidad. Yo, alérate. La... Mira, Luis. Hombre que coge gusto por ahí, sujeto. Ah, pues eso soy yo. Yo me le abro como una macota a la mujer. Yo me abro mejor que una mujer para que ella me lo mame. Oye, ahora. Como una ma como una guinea. Feliz. Pero vete a ver ese culo. <laughs> Ay, Dios mío. Mámame <laughs> el culo, mami. Ay, bro, 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 bro. Te gusta, Digo, viste que yo soy... Entonces, cuando yo quiero mamarle el culo a una mujer. No puede poner pero. No, porque ella echan para atrás. Que no confían en su culo. La mujer ve, yo tengo un spray desinfectador. Ponte cual, zap. agua caliente. Y vamos a esto. Yo espero yo que esto que... la nalga en el odio, no. Y sí, que después de esta entrevista. No, 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 no. La pura es que yo soy un tipo muy. Yo soy muy. Muy open. Yo soy open en mi intimidad. La mujer que ha probado este tigre, ¿saben que lo que.? Que conozco? nosotros los dominicanos somos cerrados de mente y me Es incluyo, que la mayoría eh. de los tigres tienen la nalga llena de pelo. Yo tengo mi fleco que me voy a bregar ahorita. Pero los tigres andan roncándole a eso. Y que se cuestiona, vaya. Que no, espérate, y si por ahí. La no... mujer que no amanece conmigo agarrándome los granos no juega no, feliz. <laughs> que se de mi cama. agárrame los granos, dame coquilla. Yo soy un tipo feliz ahí. ¿Cómo tú estás con los peloteros, los panas tuyos que juegan? No, los peloteros grandes ligas son míos. Bien, bien, bien. Sí, y lo bacano, y lo bacano. Heavy, heavy. Fernando Tati es mi compadre, Vladimir es primo mío. Ay, Tú mi sabes Bernardo, que eso Fernando Tati. <laughs> es tranquilo. Carlos Gómez es vecino mío. Tú sabes que. <laughs> es tranquilo, Tati, eh. Sí, machado <laughs> me debe dos mil pesos. Machado me debe dos mil dólares. Esos tigres son míos. Oye, dando unos códigos. ¿eh? No, los doble hablamos ahora. Se lo he dicho. Un consejo a los peloteros míos que están forzando. ¿Cómo así? Lleguen a Grande Liga. Para uno poder pellicarlo no es que yo no puedo hacer coro con doble A. O sea, los tuyos son ya los que están en Claro, la... no, yo cogí mucha lucha en la liga Betemía aconsejando peloteros y llegaban en el juidero, no ahora grande, güey, que lo entrega, pero uno no puede estar <laughs> Ni que celebrándole chistes. Hay actividades de pelotero que se la pagan cara a uno y heavy, que ellos quieran unos yates y meten unos cueros, como yo no puedo ir uno va rompiendo desde la orilla hasta, hasta el mal Entonces tú sabes que. <laughs> Esas actividades son caras. Ya yo estoy dedicado a otra vaina. Por ejemplo, mira. ¡Déjame sacar un tiempito ay, para ay ay ay, ¡Ay, ay, 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 En estos días había este muchacho, ¿cómo que se llama? ¿A cuál? Dime, yo te ayudo. ¿Cómo que se llama este muchacho que duró como 10 años o 15 años huyendo de Nueva York? Que no podía venir por el grupo. ¿Cómo se llama este muchacho? ¿Cuál? Eh, ¿tulile? Ah. tulile. ¿Cuál es la cámara mía? Y por pues tú no me lo dices hace rato, mariconazo. Y tú me ves a mí dando vueltas. <laughs> eh, tulile. Yo me siento bien que Tulile... Eh, eh, este pobre muchacho Tulile ya puede venir pero... al país y tocar unos cuantos pares y, 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 y hacer rejuegos con los músicos. Uh -huh. Y resolver No sé si resolviste el problema ya, que si te pones creativo te mando para atrapar de músicos. Diablo, no, no, pero espérate Ah, no, 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 pero, espérate pero así que, que vale, no. La pues Entonces, si te lo dado un consejo, un consejo, no debaratarlo en la cama. Estos tigres van a un programa y dicen: Pregúntame de sujeto, ¿quién se acuerda de mí en música? <laughs> Yo estoy en música. Yo vivo del medio. Oh, o sea, si le preguntan por sujeto, fue mandado. ¡Claro! Pregúntame por sujeto. Dale, dale con sujeto. ¿Y por qué por mí? Porque Mega, Tito Swing o y Lo que pasa tiene. es que tú eres mecha corta y responde. No, yo no le respondo a todo el mundo. Yo le no voy un código a él. O atención, Tulile. Tú, Tulile. Tú, tú no puedes venir al país a decir que tú estás más estable que muchos de nosotros. Donde tú saliste huyendo de este país Pasó unos papelitos Porque a mí ni el diablo me hace y me Yo me voy a morir aquí Y el machete mío Cruza para todos lados Tú puedes tener el pasaporte azul Y el mío es más bacano que el tuyo Porque el tuyo tú lo usas para hacer Nueva York trincherado Y el mío yo lo uso es para romper por ahí Y embalarme con lo mío arriba Por eso donde quiera que te estoy Tengo una vaina no te y Tulile. Lile. es un ociador, el pobre, que Jalil le vaya bien, pero hablamos ahora. Tú, el que sale en esta vaina de merengue, vamos a mandarle fuego a sujeto. Y el código más heavy es. ¿Cuál? Tú es? Sabes que Omega es el más duro. Omega está burlado. Ajá. Omega es el fuerte, Omega es el número uno. Pero a sujeto. No, no. ¿Quién no lo sabe que Omega es duro? Vamos a hablar. ¿Quién no lo sabe? ¿Dónde está el Fituri? Y Omega y, son, y Omega y yo somos así a todos. O no, compadre, yo sé. Omega y yo corremos a todas. Pero ellos entienden que comiéndome con yuca a mí, van a ganar punto con Omega. <laughs> o sea, me imagino. Pero, pero hubo uno que nunca habló mal de ti. Tú te quillaste con él. ¿Quién? Dayan ¿El apechado? El apechado <laughs> Es tuyo. <laughs> ¿Y esta risa? brilla esta maldita risa porque yo te pregunto por Dayan. A ti te den unos cuartos, pues? <laughs> O sea, yo mencioné a Dayan porque no era como. ¿Tú sabes que Dayan? era pechado, un chamaquito. Tú sabes que yo estaba llamando a Dayan. te tocaba. Yo estaba llamando a Dayan hace unos meses para que grabemos una oh. vaina. Porque yo usaba mucho a Dayan para, para, para montar coro, Porque él y yo hacemos coro juntos ah, okay. en los temas. Entonces yo veo que Dayan no me cojo el teléfono. Y Dayan, estoy llamando a Dayan y yo veo que me sale todo lo que yo le escribo en azul digo coño por el loco me está leyendo y no me copia y fue que estaba hablando mierda de mi Ah. y él creía que yo le estaba llamando para, para rater <laughs> y era para otro, para trabajar no pude terminar el tema para que me guste los coros él y yo el <laughs> porque ¿O sea, que, cuando vi digo antes del diablo que estaba hablando mierda el loco de mí. está asustado <laughs> Pero era lo bueno, pero lo bueno, era lo bueno. Dayan es un chamaquito que yo lo quiero mucho y vaina. Y me, me tú sabes que me gusta de Dayan. Lo único que me ha agradado de Dayan ¿El es ¿El que que él tiene su proyecto y él está probando lo que yo probé hace mucho. ¿El qué? La amalgura musical, lo que es bregar con gente y con músicos. y tener compromiso y problema entre lo musical. Y, difícil. y el compromiso de ser líder. Bebé, yo tengo 20 años probando esta fruta y tú apenas tienes dos semanas y andas huyendo. No estaría babón y metido? ¿Tú qué me diciendo. No. Yo voy a ver si es verdad que tú te la juegas. Yo voy a ver si es verdad que tú te la juegas. Dos gente que tú no corres ni correrías con ellos nunca. Dos gente que yo no corro ni correría con ellos juntos. Nunca. Es que esa gente no, no vale la pena mencionarle. Porque no, pero no, dame dos, también viendo? No, porque es que esa pauta no, no correría. No, va. Porque, no, si por lo menos tuvieran en que sea 20 mil pesos cada uno. ¿Quiénes? Yo ok, estar. yo te voy a decir si corren o no. Pero dime quiénes son. Es que no, porque yo prefiero morirme que mencionar. Porque tú me dijiste dos gente que yo no corro junto y, 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 y me llegan a la mente dos lacras juntas. Que no vale la pena. ¿Y tanto odio tú tienes con esa gente? Odio, no. O sea, tú me preguntaste. Que por... tú no harías nada, ni un corito. Bueno, ni... me llegando Crápula. Ahí mismo, Praga, te dije, no, hombre, que estamos hablando. Estamos hablando del zafacón de mi casa, maná. No, 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 corren. ¿Cómo está con Mozart la para, tú, Es mi hermano. Tengo mucho que no me topo con, con el loco. Ni con junto, ni no una foto, ni vaina. Tú sabes que Mozart es un artista internacional. ¿Qué? Y yo soy muy local. Entonces yo <laughs> Oye, como él se le bajó el camión. Oye, que te voy a tirar una vaina que dijiste el otro día. tigre mío, yo soy el más local. ¿Y que ellos están en su vaina. No, mira, mira, don Miguel lo está diciendo en un anfiteatro. El lápiz anda por ahí con unos árboles y vaina. A mí déjame tocando en mi bodegón y en mi colmador. Mm -hmm. Que ya yo estoy viejo para estar con. Mira, cuando yo me. Cuando a mí me toca un party para Barahona. Tú estás feliz. Hay que, no, hay que llevarme en sedado, <laughs> oye, así. En sedado y despertarme allá. Ya yo no aguanto un party lejos ni en San Pedro. ¿Por qué tú ratrillaste a la ex de él en un momento heavy, Alexandra? ¿Por qué? Tú sabes que hablando... Que me sorprendió de tu... No, Hacerlo tú, no, así. No, 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 no. Tú sabes que yo tengo verde para eso. Pero... Pero uno por encima de uno tiene que respetar. Tú sabes que Alessandra sabe que es lo que es conmigo. Porque e -e -e ella pudo conocerme, Heavy. Y Mozart sabe que es lo que es conmigo. ¿Tú me entiendes? Y yo te guardo un código aquí. Uf, te guardo un código aquí. E esa loca no es así como ya se ve. O como la gente la pone. Ella es bacana. Lo que pasa es que hay una vaina que hay que seguirle la chelcha. Okay. Y ella ya se metió en esa onda. Pero ya yo no opino ahí, pero. Nosotros no conocemos bacano, porque yo tuve los momentos bacanos de ellos y, y, y tú sabes, Andaban muy duro. Y yo, quizá, yo, quizá pertenecía a A, 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 ¿A su cofradía, a la cofradía de del de, 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 de malocoro. coro. Ok, tú me entiendes, pero todo frío, todo nieve. Con ella no va nada. Te la voy a poner fácil: Alessandra o Jessica Alessandra, ¿Alessandra o Jessica pero para qué, era, No, 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 eh, y no. Pero que yo pueda hacer. O sea, esas mujeres? hay, hay dos do vainas y sujeto está en el medio y tienen que coger por un lado. O sea, muna, un, un peo, tú coges por un lado, para donde tú quieras. La opinión que yo tengo sobre ella dos, prefiero comérmela con yuca porque se puede oír extraño. Pero no es que tú tienes que opinar, es eh, para qué bando tú te vas, si hay un juidero en el medio. No, porque yo no puedo tener con ninguno de los dos. Está bien. vamos a meter. A Jessica yo la quería mucho cuando estaba con el loco, porque Jessica cuando estaba con el loco Ajá. estaba natural. Ahora Jessica se ha metido en una ola rara. Está bien. Vaina, Anuel Tecachi, como fanático. No, yo soy Tintecachi. ¿Que tú eres qué? Yo soy Tintecachi porque la loca mía lo minera está con Tecachi. Debo, hago con Anuel. Anuel que vaya para Puerto Rico. Lápiz consciente o foque. Pero va a seguir. No, 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 va a seguir, no, dime. Pero el lápiz 20 veces. <laughs> es que él no cae en No, es que fue que yo lo amo. Por el, él mismo sabe que el lápiz. 50. 200. Tú mencionaste a Yailin. ¿Qué es lo que es esa mitad tuya que yo no la veía antes? Y ahora dije que tú eres el que tú más nunca la me ab... tú nunca no. Me... No, que Tú nunca me has visto con Yailin ni me va a ver. Pero que te veo un. Def... Todo el mundo le monta pila y dice que sujeto es el defensor. Simple, ¿de dónde es Yailin? De Lomina ¿Y ¿Y dónde, Anuel? De Puerto Rico. Yo soy puertorriqueño, No. Mamitazo. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? ¿Qué? ¿Eh? Saludos para el caje que de lo mío. La maravilla. ¡Oh! Hombre, el día. Mira, se cayó. Es que va. se van a curar más que. Eso es borracho que está. Saludos para el caje. ¿eh? Eso es borracho que está allá, hoy. Y esta blusa. Mira. 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 Digo que tiene un maldito. Mira. Oye, tráeme. Se acabaron. Mira. Es que esa cerveza esa, esa es verdad. Y tú te pones así, bebiendo solo, tú te pones así en la casa, en la que sala. Sí, me gusta beber. Préndeme. ¿De cuánto es tu pantalla? ¿De cuánto es la pantalla? Mira, me llevo? voy a tirar para adelante yo mismo. El hobby mío está en mi casa con una cerveza eh, fría, heavy, la mami al lado, eh, eh, parado y oyendo música bacana. Ese es el hobby mío. El hobby mío no es de que estoy en tal sitio rompiendo. No, no, eso es mi aburrido. Ok. Ok. Yo quiero, pa' yo saber, el gusto musical de sujeto. ¿Quiénes suenan en tu bocina así? Digo, playlist. Te... Tú verás ahora. No, escucha. Me imagino que ahí está Diconguito. <risa> <risa> está pegado. <laughs> <laughs> porque el teléfono. Mira, tú sabes que yo, yo me curo con, 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 con esos tigres. Yo me curo con esos tigres Porque yo no sé Porque esos chamaquitos bacanos No hayan quien le aconseje, hermano uh -huh. Coño, es que es bobo Cuando tú tienes Tú estás duro Tú eres el mejor Tú estás la guardia <laughs> 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 Y el diablo llevándoselo Oye a mí no me hable de nada de eso, Luis. A mí háblame de vaina bacana. Pero dame la música. Tú fuiste que te buscaste una vaina yo vi una odia aquí. Mira, yo soy un tipo que yo soy baladista. Anda. ¿Di qué Watson? Watson es mío. Watson es mío. Yo, yo soy un tipo que yo oigo vaina chili. Chequea por dónde que yo ando corriendo. Déjame ver. El playlist de sujeto. No, te la, te, te la voy a poner cómoda, mira, cuando yo ando Roli. Mira lo que, que yo pongo, mira. Porque estoy en la casa. <laughs> Eso es lo que yo oigo. Yo pensé que iba a escuchar. Y cuando estoy en vaina, pongo a Luis Miguel. Ay, mi Bésame madre. Pésame mucho, los Ramazotti, Ricardo Arjona. Pero y, es, un, es un enganchado que tenemos en la urbana. No, no, yo soy Ruli y, y, y discuto por nada. Por nada estoy discutiendo con la mujer que te cree lo que pasa. ¿Quién es? Yo no sé. Ya quita, quita, joder, quita. Yo no. veo no hay cuando estoy en mi casa. Rulai. Sí, ¿quién es? ¿Quién te está llamando? ¿Qué es lo que pasa? Pero mentira. Ni el teléfono tiene en la mano. Pero ese es mi mundo y esa es mi vida. Feliz. Sí, yo en mi casa tengo un cielo. En mi, en mi casa tengo arena. En mi casa tengo de todo. Trato de tener de todo en mi casa. Que, si te lo voy a decir al aire y tengo que corregirte de estos sujetos. Te he visto con los cristianos, los pastores, <laughs> de una manera. Coño, faltándole. Y que el pastor Santiago ¡fuh! es un mamagüey. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque yo no quiero equivocarme, pero yo. Yo no sé si Dios me va a castigar. Pero. Coño. ¿No te convence su, su, su religión o él? No, porque eso es, una, eso es una falsa. Eso es una falsa. Y además yo eh, eh, soy muy delicado con eso de la religión. Muy. Y utilizo mucho el Yo creo en Dios. No sé si una defensa mía personal que uh -huh. me hace eh, 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 como detenerme. Pensa bien antes de hablar. Sí, pero yo no, no no soy tan fácil de creer en la religión porque ah. eh, he tenido que atropellar a un par de gente. Y tú no quieres que después de la vida te pase factura con esa vaina. No, entonces yo con ese tipo de cosas entendí que en ese mundo no puedo creerlo todo porque, dime, somos de carne y hueso. Y no me diga a mi sierva que tú tienes cinco años sin que nadie te tope. Ande, yo he tenido que desbaratar un par de gente de esa. ¿Eh? ¡Sierva! Por la salud de mi hija. Entonces yo digo. No, pero, pero suelto, hay de aquel que hace caer una, un siervo. O sea, yo, tú, meti tú te estás tú te estás jugando con el diablo. El grande y yo se lo meto y hablamos después, porque al final el diablo no me va a llevar. Al final todito nos no vamos en la misma guagua. Pero una, tú, haciendo pecar una sierva de Dios. Ah, pero ella es que me hace pecar a mí, porque no soy yo. <laughs> ¿Eh? No, para que tú estés claro. Entonces yo mismo he preguntado. Diablo se va a ir, raro, mano. Yo mismo le preguntaba aquí ¿por qué eso? no Entonces no No abundo mucho. Porque no, no quiere meterte en rojo? No, no abundo mucho para no hacer se sentir mal esa persona. Entonces yo lo que entiendo es que en, es, en, en ese mundo también hay su diligencia. No, y que también son gente humana, igual que tú y que yo. Sí, entonces porque él está ahí, eso está ahí, entonces ¿qué hacemos? Ya no está haciendo Pero mal. toda la vaina tuya es con sexualidad. Sexualidad, no, porque no ¿Y qué hacemos? Una a... oración, un no milagro. Me todo... ah, no, espérate, lloro. No, espérate, porque yo sé que tú eres un tipo creyente. Yo lloro antes de acotarme. Tú sabes que yo soy un tipo que yo. Pero oye, la oración, ¿tú dijiste la oración que él dijo? No, pues yo lloro antes de acotarme. Entonces, yo, yo soy muy temeroso de, de lo mal hecho, así como tú me ves guillado Está bien, está bien. Yo lo que pasa es que uno dispara uno, uno y nadie sale y hace su diligencia. Yo no, creo que, tú me caes bacano, yo creo no que tú esta ha sido heavy. la mejor entrevista en los últimos ocho meses, en el último año de sujeto, el que no se meó con esta entrevista a nivel de risa, que la vea de nuevo y que la repita. Tú sabes que yo... Eh, yo soy tuyo, pero tú estabas quillado conmigo hace un tiempo. No, heavy. yo nunca me ah, quillé no. contigo, no. Ah, pues yo pensaba. Yo nunca me quillé contigo, lo que pasa es que los tigres como tú, mandan a poner huevos, no lo ponen ellos. ¿Me callo? ¿Cómo que yo mando Vuelo a poner a huevo? ¿Cómo que yo mando a poner huevo? Oh. ¡Fulano, mándale fuego, Fulano! No, no! Porque si te lo tengo que decir, si te lo digo yo. Que hoy vino. ¡Espérate! Mira cómo que tú eres. Viene una muchacha hoy en la mañana con el pachá y yo. Todo el mundo me come porque yo te defiendo! Uh -huh. Y mira, dije que yo mando a poner huevo. No, tú sabes que. Eh, 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 Para no darle cabida a eso. A mí me dio pena esa muchacha. Porque ella. Eh, incluso ella despertó ella despertó un compromiso viejo que tenemos que si a mí me da para eso ya no vas allá de donde buscar para entregarme entonces tú no puedes eh, 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 eh. hay muchas formas de buscar sonido y a mí me da pena cuando llevo a una mujer tan apurada tú sabes lo que esa pobre muchacha llega de allá de ese campo ¿De dónde que ella es? No sé, pero yo sé que viene de un campo, desde tempranísimo, a plantarse en un micrófono, en vez de desarrollar lo que quiere decir de mil años, a mencionar a sujetos. Sujetos un tipo que no le responde a todo el mundo. Y ojalá que ella lo logre, pero conmigo ya no va a lograr nada, tú sabes. Uh -huh. Pero tiene que resolver unos problemitas que tiene ya por debajo, que yo no voy a pertenecer. Le voy a hacer el favor de que ya lo resuelva a ella. A la buena y chilling y bacano. Y yo quizás pueda hablar con ella porque la chanceen. Pero no sé, como que no sé. Estas mujeres se devocan como con un tro de vaina rara para después estar pidiendo disculpas. Yo soy un tipo que yo no creo en disculpas. ¿Te faltó? Yo soy muy cruel a la hora de bajar la pesada. No, a mí no me ha faltado. Porque... No, 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 digo, si una persona te faltó, la disculpa para ti no vale. No, eso no existe porque hay gente que pone los huevos para después decir que discúlpame que no, pero ya el huevo está ahí. Y que... Ay, esto abrazado. view, y esto like. No, entonces a mí me gusta, a mí me, yo tengo una cofradía de tumba ahí, Instagram, redes sociales. ¿Cómo? Sí, de Conecto YouTube. Sí, entonces... Ah, pero tú tienes un, un, una banda de delincuentes, no, de cibernéticos. Yo tengo a mi tigre sentado ahí que digo se fue, se rían. Se le fue la cuenta a Mami Jordan. Sí, no, Jordan es de uno, <laughs> Jordan es de uno. Jordan es de uno. Es tuya. Jordan es de uno. sí, sí, sí. Jordan, Mami Jordan es una de las tipas que le copia a uno. Con todo y su, y su vaina pues La, la loca de uno mami, Digo, ya sabe porque a ti nunca te ha marchado tampoco No, mami, yo le copia a uno Mami, yo le copia a uno Porque es que hay gente que tiene su vaina Y su forma de manejarse Que tú no la haces, esos son problemas tuyos Tú me entiendes, y uno uh -huh. tiene que saber lidiar En este mundo cruel que estamos Luis, es desagradable cuando eh, Por ejemplo, yo te voy a decir una vaina a ti manito. Dime, yo te escucho Tú eres un tipo que tú estás Y cuando yo te veo a ti rodeado en este panel así yo digo, mierda, si yo me siento ahí, ¿qué me pueden preguntar esta gente a mí? Son profesionales en su Diablo, trabajo. Man. Tú te has sentado en un lugar donde hay gente menos preparada y te De sientas. Defiende tu cabina. Pero no ponga huevo. Usted de un campo de allá de San seguir? Pedro. Entonces va a venir a meterme cábula aquí. Usted un campesino de be, San be, Pedro. Las romanas, se nota que te, te mandaron fuera. Estoy cerca media hora. Con... <risa> <risa> media hora no. Las romanas. Tú eres un campesino bacano de la romana que te va a dejar involucrar de un capitaleño mediocre. Pero de... de quién habla claro. Tú tienes un engancha... tú tienes uno enganchado en la capital. Porque yo no sé, estos campesinos, bueno, blanca, la, estos campesinos se mudan en la capital <laughs> y no quieren meter la R ni la L ni la I. Ay. <laughs> Pero no, hay cariño, hay cariño. Pero te la doy porque es bobo radicarse aquí y los tigres míos, tú sabes, están activos contigo. Pero que los tigres que tú más quieres sabes. no son de aquí y tú lo sabes. Los tigres que tú haces liga crazy no es de aquí. Don Miguel no es de aquí. Sigo mencionando gente. Cuidado con los ah, campeches no, pues míos. Pues la verdad. Cuidado con los campeches míos que te puede buscar un bobo feo. ¿Le sacaste piabulín? No, es mi hermano. Pero no te veo en coro con él. Sí, es que nosotros pagamos dándonos cariño y vaina bacana por aquí. Lo de nosotros no es de aquí. Ah, ok. Está bien, está bien, está nosotros bien, está bien. Nosotros no cogemos nada de eso de que para. Pa. No, no, vaina view. No, 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 no. Necesito ver el secreto. Estoy triste tengo mucho que no lo veo. Ah, secreto. secreto. <laughs> sí, tengo... Un... <laughs> Como secreto. Pero eso no, es esos tu son hermano. Míos. ¿Pues es tu hermano. Pero que tengo mucho que no lo veo. Los otros <laughs> días me tiró de que anda, toda la fritura de Fulano ¿Digo en serio, <laughs> No se acuerda. No, tuve que levantarme y digo, dobla por aquí, dale por allí, dobla por el oye, porque una fritura, que se antojando una fritura. Gracias sujeto, el mejor hombre. Que Cristian dice que él tiene 32 años sin perder. ¿Tú crees esa teoría de Cristian? Casa Blanca. <laughs> 32. Loco. Pero sin perder, Que es loco? Dice que él no ha perdido un, un, en un año, él no ha perdido. Dice que la guerra, que él es el que más gana. ¿Tú le crees a ¿Cómo que se llama el programa donde está Cristian ahora? Que es de loco. Eh, Yo no sé. Que tú no Oye. sabes de qué. Que no sé. No, de verdad, no sé. Él tiene un programa nuevo. ¿Cómo que se llama la vaina? Dilo, ahí que te voten, copiche. No, generación, no. generación. Ah, coque. ok. Eh, eh, tú sabes que Cristian Casablanca eh, es un tipo que yo pude conocer los heavy fuera de esto sí, entonces Cristian Casablanca es un tipo que él, él tiene su criterio bacano y yo lo amo uh -huh. pero le igual que tú un 10 de como él remete tan cruel de del los dominicanos Ay, no, 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 pero a la vez se la doy porque él es dominicano no, claro, él puede hablar entonces eh, 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 eh ¿Qué te digo, mi hermano? Lamentablemente hay que ser así. Como él. Como él no, así. Porque esa es una forma que todo el mundo no tiene el talaje, el cuerpo, ni la memoria para poder sostener ese chip ni ese material. Y ese personaje. Entonces, el que se maneja aquí pierde. Aquí hay que hablar lo que hay y lo que es de verdad. Tú no puedes darte el lujo, Luis, ni te guardo un código. Otro marito. más. Ay, Te guardo un código, manito <coughs> Tú no puedes, Luis, ni date el lujo de Porque tú tienes un programa tan bacano como este Decir, sí, coño, tengo que hacerme Vidal Tengo que engancharme en una uh -huh, vaina uh -huh. La competencia está de ti esto No hay competencia, manito Usted tiene que hacer su trabajo y el otro caga el de él Entonces Toda para todo el mundo Entonces, hoy. Luis, tú no puedes Sacar un break Para tú venir a faltarle de que el respeto a alguien por aquí de que mire, fulano Usted esto y, esto y esto y esto y esto y esto y que por un segundero la comunicación de hoy en día es un copy paste, y eso no puede Lo que pasa es, sujeto, que tú sabes que hay veces, y, y esto lo voy a decir bien en serio, que a muchos de los artistas, yo sé pinche, que. Pinche, me estoy orinando, abre la mano, yo, yo, vamos yo, a esto, chupete, <laughs> ¿Y tú sabes que hay muchos artistas, y no lo digo por ti, lo digo por otros, que a veces son como muy ñoños como que no entienden la crítica, no, pero que uno le uno tiene que a veces martillarlo, ustedes, a ti te gusta que te martillen una cosa que yo amo de DJ Topo. DJ Topo es un tigre, que nosotros le decimos DJ Topo. Tu maldito DJ Topo. De todo. Y todo frío, todo nieve. Ahora, que venga de que un enganchado o un tigre de eso que no pertenece y le diga DJ Topo, usted sí es feo. No, porque es diferente. El que no pertenece a esto no puede participar. Usted tiene que darse el lujo en esta cabina de cuando usted vea un mal informado de lo suyo tirando paquetico, decirle: ¡Eo! No es así. No va a venir ni que de segundero, ni que. ¿Qué? ¿Tú estás diciendo? Un sin Ay, pero, llega. pero ¿y de quién fue que te molestó el comentario? No, Dilo que yo conozco ese camuflaje de ustedes. ¿qué? ¿Cómo que de usted? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué? Pero tú no me has visto a mí en eso. Tú eres el primero. No, tú no me has visto en eso. Eh, eh, eh. tú sabes una entrevista que a mí no me gustó ¿Cuál? aquí una vez. ¿Cuál? Que yo vi de eh, Yomel. Ah, no, o sea, que tú sabes que Yomel es de o. No, él es bacano, pero como que se salió de controles eso eso no debió salir nunca cuál fue ¿Cuál, la que hicimos Ander aquí? te dice de todo y se ve como raro y él está como resentido y ese tipo de material ellos hay material mío en el edificio que ni el diablo lo suelta vióle un código aquí no 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 ha violado mucho ya yo levanté al el pachasi en el edificio rojo y esa entrevista no pudo salir y yo no sé, y yo sé que va a salir un día lo Cuando yo me muera va a salir ese trevita. Y que él fue? no borra nada. ¿Y qué hizo el tipo? Que quizás se quiso enganchar y puso un huevo. Anda el diablo. Porque en esta vaina hay un código que si tú y yo no somos, tú no, no, puedes, no puedes, pasarte. Dice uh -huh. que tú y yo estamos hablando. Y ahí hay uno de los, de los tigres tuyos. Que se mete que Subarto, fulano. tú Luis, es que la cabina no la vamos a comer. Y el material no puede salir si tú eres mío. No, claro, claro. Hay código. Que ah, no, se no yo lo voy a soltar y me voy a servidar y sujeto que haga lo que quiera. Pero tú no estás tú no estás molesto con programas donde a ti te acaban. Hay gente que tú estás molesto. No, con... no, no, yo no le paro a eso. Yo lo, a, a lo que yo observo mucho es como... Yo soy un tipo que mido mucho el calibre. Ok. Tú eres mío uno de los tuyos tiene una información mía uh -huh. y la tira, ¡fuá! La tira, ¡fuá, Si dijo lo que es y yo quiero salvarme, digo, Luisni, apágame ese fuego que coño está de pinga. Sí. Ve, pero de que inventando historietas y tú segundiando, ¿qué, qué sujeto, qué? Digo, Luisni, tu madre, oíste, para que esté claro, oíste, ¿por qué viene eso? Porque el programa es tuyo. No, pero espérate, ¿Y tú sabes todo pero que a espérate, cuando, cuando toda la plataforma hablan bien de usted, ustedes usted no dicen nada. Que no, y publicamos todo. Me has, me venden mi sueño, pero no, no. <laughs> pero yo te copio. No te copio. No hay forma de mandarte fuego. Yo soy tuyo, la... yo soy tuyo. Diablo, voy a hablar, loco. Si tú fueras otro, tú votas para el de Parásito de aquí. Ah, porque tú quieres que... No, pero espérate. No, no, no. Sujeto. Yo sé que no hay estrella. No, no no, yo... no, no. No No, no hable así porque son profesionales. Son, son argent... gente... Son ¿Suro? profesionales. Coño, guárdese Fue por la cerveza. ¿Cómo que ella me esta pobre muchacha que... Que está ahí siempre? ¿Cómo que ella... No, yo no sé. Vea, que hay una que se siente yo creo que... Hay, que yo debería de metérselo. Sí, porque ya se ve a como, la chiquita. Así, como que ya no es de nada. como vamos A Bye, bye, hablamos. Hablamos, porque esto me, 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 me va a dar del panel. Mira, para la próxima, no bebe.